para todos. La chica del jardín, la Ire, y todos quieren agradecernos por esto. Pero necesitamos organizarnos para hacer el abrazo simbólico. Entonces, lo que teníamos pensado era ponernos como estábamos ayer, brazo con brazo, pero subirnos a la vereda, a la calle, vereda allá, y hacer como si fuera una ronda grande. El que tiene carteles, poder desplegarlos adelante, así ellas también pueden hablar y que esto sea súper pacífico, que sea por lo que vinimos. Un abrazo solidario solo al jardín, sino a todas las instituciones educativas y a todos los docentes, ¿les parece? Sí. Vamos, dale. Estamos en la puerta del Jardín de Infantes Municipal, número 6, donde la comunidad educativa de Avellaneda, en solidaridad, han concurrido para hacer un abrazo simbólico en apoyo a la escuela, en apoyo a los docentes. Consideran que la forma en que se manejó y en que se sucedieron los hechos no es la correcta. Muchos docentes sienten que están siendo víctimas de agresiones injustificadas. Y esto es una realidad que deberían ocuparse las autoridades de resolver. Como vemos, es una amplia concurrencia. Han venido muchos docentes. Espera que las autoridades del jardín digan unas palabras de esto que ha pasado. Decían algunos de los que organizaron este abrazo en apoyo que es la primera vez que se juntan los docentes de lo que es municipio y gobernación. Nos están brindando este mimo grande toda gente, amiga.
gente que trabajamos durante años, gente que conocemos, que nos conoce, que trabajamos con ustedes. En realidad este abrazo tiene que ser para toda la educación, ¿sí? No más violencia, lo único que pedimos es que no se vuelva a repetir la violencia. Yo lo único es eso que quiero, agradecerles a ustedes que hayan venido y que no se repita lo que pasó el día lunes con ninguna de ustedes, no se los deseo de todo corazón, ni por mí ni por las chicas. Fue muy desagradable, creo que nosotras estudiamos para otra cosa, ¿sí? Así queremos que, educar en paz. Exactamente. A nuestros alumnos. Estudiamos para eso. Y estudiamos, exactamente. Estudiamos para los niños. Sí. Así que estamos todos. Gracias. Millón de gracias a todas por estar acá, a todos. Los que conozco y los que no conozco, no pensé que iba a haber tanta gente. Así que, gracias a todos. ¡Todas por todos! Nos gusta, que es la profesión docente, amamos esta profesión, estudiamos para esto y dedicamos nuestra vida a esto. Entonces queremos volver a hacer esto, educar sin miedo, poder agarrar a los chicos, abrazarlos sin tener temor a que alguien diga qué estará pasando con esta maestra. Son el futuro, son los hombres del futuro que nosotros, docentes, estamos educando. Entonces, eduquemos en paz. Por favor, permítanos esto. Gracias. Susana, soy directora del jardín número 38 municipal. Hace 30 años que soy directora de este jardín. Lo que les queremos contar es que no en el objetivo de esta marcha, de esta movilización, ya lo dijo una de las compañeras, es abrazar, mimar, contener, estar junto a la escuela pública. No vamos a hablar de la causa porque queremos, ya está en manos de la justicia, hay personas en esto y de esto no podemos hablar. Vamos a dejar que todo prosiga porque es lo que corresponde. Como en tantas otras escuelas, queremos que se llegue realmente a la verdad, pero a toda la verdad. Cuando esto culmine, como en tantos otros casos, que la verdad fue distinta a la que pareció, que también se sepa, que tengamos la oportunidad de que se sepa, porque si no esto no termina más. Y la escuela también queremos que sepan que es el primer lugar justamente donde se prevé, se ve o se alerta, o se encuentra cuando un chico realmente tiene vulnerados sus derechos. Nosotros lo único que queremos es aclarar que todas las escuelas en general cumplimos con un protocolo de resguardo, de seguridad para los chicos, que en este caso se hizo y se hizo muy bien, pero bueno, la violencia, la agresión. Eso se repudió puntualmente, ¿no? La violencia que pasó el lunes. Por parte de las comunidades educativas, sí. A veces hay medios que son funcionales a estas cuestiones, ¿no? Porque se recurre para darle más fuerza y más forma al tema, y entonces las comunidades no tenemos cómo defendernos. Además, yo soy Laura, una de las secretarias generales del Río de Janeiro. Nosotros estamos apoyando a los compañeros en este momento, porque bueno, realmente digamos que cuando abordan los medios ya los condenan a los compañeros. Nosotros tenemos procedimientos administrativos, allá estaba Marcelo, se actúa, pero hasta el momento.
esperando que haya una sentencia, que haya dos decisiones. Este compañero tiene que estar en el cuidado y protegido. Nosotros sostenemos que es también una responsabilidad impecable del Estado cuidar a los que cuidan. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que cuidar a los chicos, a los niños, a las niñas en las escuelas, pero en el momento que nos suceden cosas así en las escuelas, nos sentimos tan protegidos. Es más, desde nuestro sindicato usamos un petitorio que lo estamos haciendo firmar hoy con los compañeros, que es medidas de resguardo y protección para los docentes, porque vemos que esto no está normado y realmente es necesario hacerlo por un acuerdo paritario, siendo por la necesidad de tener los Bueno, lo nuestro no es desconectarnos con los medios, no tenemos habilidad en estas cuestiones. Lo que le queremos pedir a los medios es que cuando algo ustedes se enteren o algo acudan para esto, que actúen con responsabilidad, porque acá detrás de cada docente hay una familia, hay una trayectoria de muchos años, de mucha dedicación, que ligeramente se tira por la borda y que después es muy, muy complicado, muy difícil poder levantar. Hemos tenido compañeros de todos estos casos, acá en Avellaneda, en otros lados, que no han podido reponerse del dolor, de lo que esto significa. Entonces, por favor, sean responsables. Todo el mundo tiene derecho a hablar, pero con responsabilidad. Muchas gracias por haber estado. Perdón, buenas tardes. Otra de las cosas muy importantes. Nosotros queremos trabajar. Queremos trabajar con los medios, estudiamos para eso, nos sentimos capacitados para eso. Y la marcha se hizo a partir de las 5:30 de la tarde porque venimos de trabajar, venimos a la escuela. Si vos ves a todas las chicas, acá hay un montón de maestras, de directivos, profesores, estamos todos con la pincha de la escuela. Tenemos un guardapolvo, yo soy profesor de la justicia, vengo de la escuela. Queremos trabajar, no venimos a hablar de sueldos, no venimos a hablar de paros, no hay una movida sindicalista, ni mucho menos. Las pancartas son, no queremos una escuela más, no queremos ser catalogados de gente abusadora, de que no hacemos cosas, estamos capacitados pedagógicamente, necesitamos que nos cuiden. Y eso significa que nos apoyan, que la gente confía en nosotros, que las comunidades confían en nosotros. Si nosotros no tenemos la confianza del papá que nos viene a traer a la nena, no se puede trabajar. Eso no es lo único.